mío, déjame contarte una historia que sucedió poco después de la conquista. La Madre de Dios quiso visitarnos y se apareció a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Una persona importante de esta historia fue Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México. Yo ahora estoy en lugar suyo y siento el deber de recordarte este gran acontecimiento que dio origen y unidad a nuestro pueblo. En su visita, Santa María de Guadalupe nos dejó de regalo su imagen. Nos pidió levantar un templo y quiere mostrárselo él como madre de todos y cada uno. Ernesto Cardenal Corrini. Era la última década del siglo XV. En tierras que aún no se llamaban América, las tribus mexicas habían logrado imponer su poderío, creando un imperio que llegaba de mar a mar. El emperador Moctezuma dominaba inmensas extensiones cuyos habitantes se sometían a tal dominio. Mientras tanto, más allá de los mares, un visionario de nombre Cristóbal Colón obtenía el apoyo de la reina Isabel la Católica para hacerse a la mar, y las tres carabelas cruzaron el incierto mar al impulso del viento que hinchaba sus venas. Terminadas las cruentas luchas de la conquista, los misioneros dieron al desconocido Nuevo Mundo el verdadero concepto de la vida y de la convivencia. Un lenguaje armonioso, el español, y sobre todo, la religión del amor, la igualdad, la hermandad, predicada por Cristo y simbolizada en la cruz. Gracias, hermano Juan Diego. Yo no lo hubiera alcanzado. ¡Te compre esa gallina, tu indio! No se la puedo vender, señor. ¿Cómo que no? Allí la tienes. Pero no es mía, y yo no puedo vender cosas ajenas. ¿Qué diría mi amigo? ¿Qué dirían sobre todo Papá Dios y su madrecita? Gracias, Juan Diego. Indio estúpido, por esa gallina yo te hubiera dado... Yo no podía darle gusto, señor. Y ponga usted de mi persona y de mis cosas, pero yo no puedo disponer de las cosas ajenas. Bien hecho, Juan Diego. Ojalá siga siendo siempre así de honrado. Creo que el señor se disgustó, pero yo no podía darle gusto, ni si decir mentiras. Ven conmigo, Juan Diego. Te quiero agradecer lo que hiciste. Perdóname que no vaya. Tengo prisa por regresar a Cuautitlán. Porque mi tío Juan Bernardino que anda queriendo enfermar. Anda, ve con tu tío, pero no te olvides que mañana sábado hay que volver al catecismo. ¿Cómo me voy a olvidar, padrecito? Si es lo que más me gusta del día. Yo me voy para no llegar tarde a casa. ¡Squinkly! ¡Squinkly! ¡Mi casina! Está bien, ya nos vamos para Cuautitlán. No seas tan escandaloso. Qué bueno que eres,
dijo mi papá Dios. Todos en el pueblo dicen que soy pobre, y es que ellos no saben lo que tú me das. Y el marido se va donde voy, pensando el pequeñito como un colín. Que me la da el viento y al conejo asusta, y que cree que atrapa más a mi bebé. Esos matorrales, esos ramos nuevos, y esas flores que me gustan tanto, y hasta la de forro, siempre las miras, las quiero las cosas que yo te cojo, que me gustan tanto, que yo te cojo, que ya se te acerca, que ya te vio, que se va tan fuerte, que ya te dijo. Una rosa es rosa, una rosa es blanca, por eso soy mía y alegra mi alma, y llena mis manos cuando la recojo, y también perfuman toda mi vida, en el bancalito donde vivo yo. Gracias por mi tata, gracias por mis pinkies, gracias por las flores, por mis rayaritos, por el abejorro que da mi tesoro, y que me acompaña a mi trasfondita, donde tú pusiste a mi cosita. Ya llegaste. Sí, tío, que usted me manda otra cosa. Y vienes muy contento, ¿no? Pues cómo no, si tata Dios nos da tantas cosas. Ya ve usted, los pajaritos, las flores. Y también los dolores, ¿no? Pues también, pero ¿cuáles dolores? Sigue usted malo. Ay, no me siento bien. No se preocupe, tío. Tata Dios es nuestro padre y su madre es nuestra madre. Bueno, si es la madre de nuestro padre, viene a resultar nuestra abuela. Le tengo que preguntar eso al padrecito. Pero madre o abuela, o lo que sea, nos quiere tanto. Aunque yo, la mera verdad, me gustaría más que fuera morenita como nosotros. Porque así, como está en sus imágenes, se parece a los teules, y esos no todos son buenos. Ella, en cambio, es tan buena, y de todos modos, tan linda. Pero ya vámonos a acostar, tío, que mañana hay que madrugar. Que llegar a tu casa de México, Tlatilolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Sabe y tiene entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Deseo vivamente que se me elija aquí en el templo, para venir a mostrarle a todo mi amor y compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. Y a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Y
para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás, como yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí me llamo y me edifique un templo, en lo que ya soy de mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Señora mía, voy a cumplir tu mandato.